Un placer, como siempre, encontrarte en sintonía. Si estuviste con nosotros la semana anterior, sabes que hoy continuaremos la entrevista a la joven actriz cubana Alicia Echavarría, quien acumula no pocas experiencias en el oficio de la interpretación a pesar de su juventud. Disfrutemos entonces de este segundo momento junto a Alicia y yo regreso casi al finalizar. Buenas noches, bienvenidos a este su espacio de la entrevista que si usted ha sido de nuestro programa, es decir, de Te Invito al Cine, claro, es este programa, eh, sabrá que dejamos pendiente la semana pasada una conversación muy fluida, muy agradable. Eh, no sabía que era tan buena conversadora, no nos conocíamos personalmente, creo, ¿no? Sí, coincidimos en varios lugares, vez? pero siempre ha sido muy rápido. Sí, muy rápido. Esta es la primera vez que conversamos largamente sí. Alicia Echevarría y yo, eh, para placer mío. Entonces, lo claro de nuevo por si quedaba alguna duda. Eh, Alicia, te dejamos montada en el carro del público. Eh, ¿Y allí estuviste cuánto tiempo? Bueno, los servicios sociales son dos años que estuvimos eh, haciendo varias obras. Sueño de una noche de verano de Shakespeare, después entonces montamos Las amargas lágrimas de Petra Bonkán. Y después, entonces, empieza una etapa en mi vida que fue preciosa, que agradezco muchísimo, que es la Escuela Internacional de Cine. Cuando ya cumpliste, yo creo que no ha habido nunca un servicio social tan agradable como ese, eh, que alguien, un recién graduado, lo haya asumido con tanto placer, ¿no? Porque según tú nos contabas, adorabas a Carlos Díaz desde antes. Y... Es que es, para mí, Carlos, es... Yo me enamoré del teatro por Carlos Díaz, luego por mi padre. O sea, para hablar de teatro sin hablar de Carlos Díaz para mí no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces... Y esas son palabras mayores lo que estoy diciendo. Sí, <laughs> lo sé, pero bueno, es así. ¿Y cómo eh, viene el vínculo con la escuela? Cuéntanos eso para ya pasar a la otro. Con la escuela empezaron unos talleres. Había un taller que gracias a Esteban Insausti, me entero de ese taller, estábamos trabajando en, eh, con otra amiga haciendo cine también, eh, Alina Abreu, que estaba haciendo eh, eh, un corto precioso también que se llama El color de Lisa estábamos preparando eso y lo vi y Esteban, en una muestra en una muestra sí Estuvo dejó la joven no, muestra y Esteban me dice ¿puede ser? sí, sí puede ser y Esteban me dice hay un taller que está, está muy interesante que es de dirección para actores pero hacen falta actores en la Escuela Internacional de Cine y yo te voy a proponer porque me parece que te puede hacer muy bien para allá y para allá fuimos y era Stephen Bailey que todavía ese taller se mantiene eh, sobre Todos el, Aten, el sistema daba. de actuación de México. no sé si se sigue dando que para mí fue un antes y un después también, o sea, me dio una cantidad de herramientas para, para, yo creo que para la vida también, no solo para la actuación. Y entrar en la escuela y tener ese contacto con esa cantidad de cineastas, con personas que aman verdaderamente el cine, con la cinemateca que tiene una cantidad de películas que la selección es una maravilla, que de pronto tú descubres películas coreanas, el descubrimiento mío fue ahí, eh, películas espectaculares de otros lugares, porque casi siempre vemos como vamos buscando en el mismo lugar. ¿No? Y de pronto empiezas a tener un, a nutrirte de una cantidad de, de maneras de hacer diferentes. Que para mí, realmente, el tiempo de la escuela, que fueron casi dos años, que iba bastante seguido, a hacer diferentes talleres, los ejercicios de tres minutos o las tesis. Fueron Porque, casi ver, dos años. Participabas en varios talleres, entre otros el de Stephen Bailey, y también estabas trabajando en algunos cortos. Ya, como empezaba, el, el de Stephen eran como dos semanas, que no recuerdo, casi 15 días y estás comunicándote también ahí como con otros ahí mismo, claro. ay mira estoy preparando tal y ay qué bueno y entonces eh, quiero que hagas este, y este ahí mismo te ejercicio enganchas un trabajo con el otro y entre ellos mismos que es un ejercicio precioso que se hace en la escuela que yo ahora realmente agradezco muchísimo ellos van pasando por las diferentes eh, especialidades, especialidades. y eso a mí me ayudó también a entender mucho mejor cómo funciona por dentro y como actriz yo creo que también te ayuda como a centrarte no o sea tú no eres el centro del universo hay todo un equipo alrededor tuyo y tú nunca estás trabajando sola. O sea, sin ellos, tú Tú no eres. No eres. <laughs> ¿Qué recuerdas? ¿Qué corto recuerdas particularmente de esa etapa? Eh, había uno que hicimos con Daniel Bardoto que fue, sí, para, para mí fue maravilloso uno. porque trabajé con Luis Alberto García por primera vez. Y eran escenas bastante fuertes. De... Nos veíamos al final, pero había mucha. igual silencio orgánico, Habíamos un... Muchas emociones y no se decía nada, ¿no? Todo era a nivel emocional. Y eso lo, realmente lo disfruté muchísimo. Ese es uno de los que más eh, recuerdo. Me gustó mucho, mucho trabajar con, con Luis. O. Y con ah, Daniel, con los dos. Claro que sí. Oye, eh, antes de que continúe dando este mapa biográfico, filmográfico, como se quiera llamar, de lo que ha sido tu carrera, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que están bien valorados? Porque yo tengo la sensación, por ejemplo, que al nivel del Oscar y premio... Internacional, premios internacionales, no, el Oscar. Exactamente, esta, los actores contenidos, los del silencio orgánico, los que no son tan pantallosos, dicho en, en lenguaje eh, callejero, eh, pues no están bien valorados. En los Oscars me dices. En los Oscar, veo siempre que premian eh, los, 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 los el, el alarde, la sobreactuación intencionada o no. Uh -huh. eh, la, 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 la laraca por encima de esa otra eh, técnica o estilo que, de que tú me estás hablando. ¿Qué piensas sobre eso? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay. Ay, un nunca espacio. se le puede hacer un entrevistado, eso lo olvido. Una pregunta que puedes responder con sí o no. No, no. no vamos, no, dime, a, dime lo que piensas. Vamos vale. a argumentar la amplía, respuesta, amplía. pero sí estoy de acuerdo porque realmente es. Eh, por lo general, los personajes que son, digamos, mejor vistos para o, o aptos para ganar el Oscar siempre son estos personajes bien que eres que está genial o sea son excelentes ¿Sí? actuaciones y de eso no tenemos la menor duda pero entonces qué pasa con estas otras más contenidas este esta otra manera de hacer que es más más dentro más emocional más más contigo donde curtido, el personaje te sale de las vísceras donde además te eso. identificas muchísimo ¿por porque porque está muy cercano a nuestra vida al de, al día a día entonces qué pasa con ese tipo de, de actores Creo que todavía están un poco. ¿Y qué crees? Que en Cuba haya el mismo prejuicio. Sí. Desgraciadamente. Sí, porque yo lo veo. A veces yo digo, pero es que está genial ese actor o esa actriz X. No hay que decir nombre. Me dicen, pero si no hace nada. Exacto. Entonces, Ese no hacer nada. Una o cosa de pronto, de, nada. O de pronto, no hace. Exacto. Pero no hacer nada de nada. Y entonces tú dices, bueno, tampoco sí. <laughs> Estás exagerando. De equilibrio, vamos sí, a ver. Porque también lo hay que no hacen nada de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que en eso realmente todo eso que aprendí en la Escuela Internacional de Cine y todo el taller de Maysen me ayudó muchísimo a, a mí como actriz y a, y a poder valorar estas cosas en los otros. Eso de, de dejar de tener esa atención en ti y ponerla en el otro, ahí empieza a tener la escena todo de otro color y ahí, ahí, ahí empiezas a ver otras cosas. Y eso me lo enseñó Maysen. ¿Y cómo tú haces cuando ese otro no te da la respuesta necesaria para tu cuadro? eso es otro reto <laughs> grandísimo eso pasa, eso pasa pasa, pasa he mucho he hablado con muchos actores que me dicen pero es que no me da nada pasa mucho porque pasa eso que estamos hablando que el actor trabaja para sí mismo entonces eh, no te da como entrada no logras conectar entonces estás tratando de trabajar con esa otra persona y yo realmente gracias a dios he tenido ¿No te mucha mucho? suerte si sí, ha pasado pero menos te ha pasado he tenido mucha poco. suerte en ese sentido y logro conectar muy bien con la con mi contraparte el que sea y, y trabajar con actores como Denis Ramos, por ejemplo, Carlos Luis González. Son actores que te, que te dan mucho en escena. Y a mí me agradece. gustaste mucho, mucho, mucho. En una telenovela donde hacían un papel. La telenovela no ¿Sí? le gustó mucho a la gente, a mí me gustó bastante. No recuerdo cómo se llamaba, me vas a tener que perdonar. Eh, con esta actriz que se llama Bárbara Ayúdeme. Ah, sí, la estamos repitiendo ahora. ¿La eh, eh, Por las tardes, sí, Vidas Cruzadas. Vidas Cruzadas, como usted Con Heikin, sí. En tu papel particularmente, porque era una especie de antiheroína muy bien matizada. Una, 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 una persona que tú entendías cuál era su problema y no tenían solución, ella tenía que ser como ella era. Y la manera en que tú la, la asumiste me pareció muy propia. No sé si lo escribí en algún momento. Muy propia, muy muy adecuada. En esa, ¿Cuál fue tu experiencia en esa telenovela? Vamos a ir saltando tramos sí, ya. Sí, porque... sí, es que ya, ya vamos bien, vamos en cronología. <laughs> Más eh, o menos viene cronológicamente. Sí, está bien. bastante, está bastante seca. Es que eh. yo hice otras cosas antes de, en televisión, pero eran series, cosas más chiquitas. La novela como tal, el espacio de la novela, empieza así como. Empezaste con Vidas, con vidas Cruzadas. cruzadas. Que la directora era hay nueva. Haking, sí, 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 una no, muchacha Era bastante nueva en el panorama. ¿Y cómo sí, te sí. fue eh, en la dirección de actores, es decir, de, en ahí tu relación con ella? otro reto también, porque entonces estaba Haking de directora, pero estaba mi padre haciendo dirección de actores. Yo recuerdo, recuerdo el crédito. Y yo decía, bueno, cuando hay un director de actores, ¿qué hace el otro director? Ella estaba más en la parte, de, bueno, Técnica, estaba en digamos, todo, pero, sí. pero ella estaba más enfocada en la parte técnica y entonces él tenía más tiempo también para trabajar con nosotros y también fue una experiencia eso se lleva muchísimo en Brasil por ejemplo sí sí o si en otros lugares otro y aquí he empezado a, a entrar ese, ese y está nuevo. muy bien y yo creo que está súper bien claro entonces sí la idea era tratar de tener la dinámica esta tú eres mi padre pero aquí no eres mi padre aquí eres el director de actores y aquí todo está bien entonces vamos a trabajar nosotros esta otra parte y, y aquí sí te regañaba yo estoy loco porque tú me cuentas un episodio de tu padre te regaña <laughs> No, él, él, él lo que pasa es que papi es como muy medido. No, él es un gentleman. Y, ¿sabe? y yo no tanto. Entonces <laughs> yo llevo y estoy, estoy pidiendo café y estoy, me voy con las cámaras para allá. O estoy por el, y, y, y entonces a veces cuando no estoy en el set, si era como. ¿Qué tal? Vamos, vamos. Y yo floto porque estoy <laughs> flotando por ahí. Ah, entonces esas cosas... Él... Y él necesita <laughs> otra disciplina, tiene otra experiencia, claro que sí. Eh, ¿A ti eso te desconcentra? ¿Tú crees que te desconcentra? Porque hay actores de todos tipos. Que él esté. No, que tú puedes hacer muchas cosas. Yo se lo voy a hacer a Bruce se lo voy a hacer varias veces. Ella se montaba en el escenario, era ese personaje, después salía y se zafaba del personaje en un instante y volvía a ser liada. Era en Fedra, de hecho, cuando eh, hacía Fedra. Eh, ellos se ponían atrás en el escenario, había una plataforma inmensa, tú no veías desde el espectador, tú no ves lo que está pasando allá. Y ella atrás, cuando no le tocaba. Ya tú sabes. Y de pronto la, tú veías. Vamos a darlo ahí para no. no, exacto, exacto sí. Sí, flotando igual. Y de pronto tú veías aquel monstruo que se levantaba, se, se ponía en aquel. En aquel papel y tú decías, y ¿cómo Y aquella escena y tú decías, ¿pero cómo puede? ¿Cómo puede? Y te quedabas así. ¿Tú logras hacer eso? No. Bueno, bueno, a tu nivel, vamos a decir, no. A lo no, que eh, realmente. Las comparaciones son feas. Quiero claro. decir, tú puedes estar, qué sé yo, pidiendo café, como tú dices, qué sé yo, y después entrar en personaje. Yo rapidez. creo que también es como un mecanismo de defensa. Esta niña tímida ha logrado este mecanismo de defensa en el cual creas un ambiente de armonía. A tu alrededor. A mi alrededor, que, me, que lo necesito para trabajar. Y ahí entonces todo empieza a fluir. A veces ni siquiera es que me haga falta el café en el momento, pero ayuda como a que la gente, sí, se, relaje, que la gente se relaje. O dices algún día. chistecito y la gente dice, ah, no, pero ella está relajada. Entonces todo el mundo, uy, baja entonces el nivel de que a veces cuando estás trabajando, sobre todo en novela, que son muchos meses, es agotadora, hay calor, en fin, muchos meses con las mismas personas, a veces se crean tensiones. Entonces es importante que eso, sobre todo nosotros, que los actores que entramos y salimos, el equipo técnico, se tiene que estar ahí de sol a sol. Todo el tiempo. Entonces yo creo que es importante también que... Que se sepa que ay, ellos también necesitan su espacio. Alicia, ¿y, y, ¿y qué otro programa de televisión, qué otro espacio, qué otro dramatizado de televisión a ti te parece importante después de esta novela de Vidas Cruzadas? Bueno, después de, de Vidas Cruzadas vinieron otros, otros proyectos de novelas que son importantes en mi carrera, pero también apareció otro nuevo reto que apareció en cuarentena, en toda esta etapa del COVID, que estábamos todos en casa que es precisamente un programa de entrevistas. O sea, tuve que ponerme yo en la posición que está tú ahora. Ah, sí. Y qué tal ah, te que ¿Te lo gusta? respeto muchísimo. Sí, me gustó. Me gustó porque lo lograba hacer desde, desde mi manera de, de café. De hecho, se llama Un Café con Alicia. Y teníamos invitados, pero era en la casa de esas personas y hacíamos las entrevistas ahí. Sí, 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 sí sabía. Te dije que no sabía, pero sí sabía. Algo de eso vi en Facebook. Lo hacíamos algo, ¿no? en YouTube, sí. después lo, alguna... Y después poníamos algunas capsulitas en Facebook. Al capsulitas y en, en Facebook, sí las vi. ¿A quién entrevistaste, cuesta? Ay, ¿Algún ¿sabes? memorable? A al, la al, al, de Alain Pérez, espectacular. Alain Pérez. Esa eran la músicos. Usted. Había músicos, había actores. La de Ana Fidelia fue preciosa. La, la, ah, eran personas, la, 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 personas del, del Eran personalidades de la cultura cubana. O sea, no nos marcamos solo en actores o músicos. Eran todos. Y fue realmente para mí un reto inmenso porque salir de aquella niña tímida, de pronto iba a encontrar. Yo te iba a decir, ¿y de dónde quedó la tímida? Esa? Porque He para tenido que ir ¿sí? sacando ahí. Sí, todo sí, sí, eso. Sí. Mira cómo lo dices con gente. Sí, claro, porque es que así se siente. <laughs> ya. Oye, y el cine. ¿Cómo llegó el cine? ¿Cómo entraste en, el, en, la, en la atmósfera cine? Yo veo tanto en telenovela como en cine. Eh, una asociación que se pasa por una amistad muy buena con Lester, Lester Ahí, Él entonces, te adoraba. ¿No puedo hablar, te adora? No, no puedo hablar de teatro sin hablar de Carlos Díaz? Y no puedo hablar de cine sin hablar de Lester. De Lester, a ver. O sea, es un antes y un después. Hicimos una, un casting, él estaba preparando la película de Faula. Faula. Yo fui a hacer el casting, eh, hablamos, nos comunicamos súper bien, hubo muy buena química, pero yo no supe más nada. Después de eso, dije, bueno, aceptaron a, a otra actriz, ¿no? Y Lester, de, después de eso. Porque tú eras como una novata en, sí, sí. en la 20 años, de no había hecho, había hecho Ciudad en Rojo y un personaje pequeño. Un personaje pequeño. Eh, que lo adoré, pero, pero no tenía todavía las herramientas. Y Lester se aparece un día, estábamos haciendo sueño de una noche de verano en Trianon, y Lester me dice: Yo vengo a hablar contigo porque tú eres la actriz de la película. Y fue como, ¿qué cosa? Ya había quitado eso de mi, del chip ya completo. Para mí ya habían aceptado a otra actriz. Y ahí empezó todo el proceso. Por eso yo digo que Fábula fue algo que creamos entre Carlos Luis, Lester y yo. O sea, yo no puedo hablar de, de Cecilia sin hablar de ellos dos. Era, éramos los tres creando esos personajes. Es curioso porque el personaje a mí siempre me pareció. Fábula es una película difícil para, para los críticos, para mucha gente fue difícil. Lester sabe mis opiniones sobre la película, así que no hay ninguna. Pero tú estabas como contra... Contra el casting, de hecho, de alguna manera. ¿Me entiendes? Sí, exacto. De ese personaje, eh, nunca supondríamos que tú eras una muchacha fina, por decirlo mal y rápido, eh, que tienes una imagen como aristocrática uh -huh. y el personaje no necesariamente nada, lo era. Nada que ver, de hecho, te, esto que te decía al gesto también. Has tenido suerte para eso, Alicia. Sí. Realmente para que te toquen sí. personajes que no. Y también lo busco un poco, ¿no? Yo trato buscas? de enfocar mi, mi, no sé, la energía mía en que sean personajes que no tengan absolutamente nada que ver conmigo, que me obliguen a salir de mi zona de confort, porque ahí es donde uno realmente se prueba. La gran actriz se puede salir ahí. Uh -huh. O la actriz que te habita. <laughs> y sí. bueno, y fábula, cuéntame algo de fábula, ¿cómo fue? Me dijiste que la película fue creada entre los actores y Lester. Sí, sí, fue ¿Por, sí, ¿por, un... por ejemplo? Un momento en que eso haya sido importantísimo, algo que no te saliera, una, una anécdota de la película. Que el primer día de rodas empezamos y me dice que estaba Adrián Santana con nosotros ese día, wow. que para mí fue un regalazo tenerla cerca y poder tener aunque sea eso en cine que haya quedado con ella, ahí eso para mí es un premio. Y me dice este, no, lo que estás haciendo bien, me gusta, pero esa no es el personaje. ¡Wow! <laughs> lo que a lo mejor se temía a todo el mundo. <laughs> y fue como, wow, ok. Entonces. Es, Tenías es que empezar. Sobre la marcha, pues replantéatelo todo de nuevo y, y, y sin, sin bloquearte ni tal, y, y, y saca, saca adentro. Y Lester en eso tiene un don, yo creo, como pocos. un gran director de actores. De, de saber cómo trabajar con todos sus, sus actores que tienen personalidades muy diferentes y, y con, con algunos puedes trabajar de a lo mejor de esta vía pero en esto a lo mejor no puedes a otro presionarlo de... tanto porque se te puede bloquear él tiene un don para eso y en ese sentido él sabe muy bien cómo presionarme para sacar lo mejor lo que él necesita para tu personaje en fechas recientes ¿cuáles ha sido las últimas cosas a las cuales le tienes un aprecio particular el año pasado hicimos una película con un equipo espectacular japonés que ya debe estar de salir la película se llama Los días, coproducción, Los días del gallo y los sedantes. Es una película súper intensa, con mucha mucha acción. El director que no de la Sí, Takashiro. Eh, de hecho, hay la, la, la historias de él y las fotografías de él. Entonces, firmada en Cuba. Con Denis Ramos, que era la primera vez que hacía cine. Ah, sí. Y coincidimos. Con una la... veterana <laughs> al lado de él. Pues eh, la película es bien compleja, está muy ligada también a toda esta manera de pensar budista y entonces hay una parte... ¿Es una muy comedia? De, tiene un poco de todo. Realmente no es comedia, pero tiene sus momentos. Porque, eh, aunque se lo, no se lo crean algunos espectadores, los japoneses hacen extraordinarias comedias. Como no? Sí. no, a veces tú te se sentabas al principio y decías, bueno, esto no entiendo muy bien de qué va, pero nos vamos a dejar llevar que... Que en algún lugar nos daremos cuenta de por dónde va <laughs> ¿Por dónde va la cosa. <laughs> y, y realmente funcionó. A nosotros nos gustó mucho la experiencia. Esa es es la algo última. distinto a los métodos que tú siempre trabajas. Me parece, por lo que has contado, que eres más intelectual, más de plantearte todo y hacer planes, ¿o no? Sí, y ahora eh, hace dos meses terminé igual. Es un medio metraje que estamos con un equipo eh, americano. La última. ¿Sí? Eh, Notas de ningún lugar. No estás en ningún ya. lugar, está ahora en proceso de edición. ¿Y la dirige quién? Steve Fine. Steve no sé si lo dije bien, creo que sí. Bueno. Y Steve traba, viene del mundo del teatro, entonces trabaja mucho a partir de la improvisación. Él te da una idea de lo que él quiere con el personaje y a partir de ahí empezamos a tener. Bueno, crear. con la carrera de Alicia, para tal parece que constantemente tengas que cambiar el <laughs> Sí, régimen. ese también fue para y nosotros manera. otra manera, completo, otro reto inmenso, porque no lo había hecho, a menos no en cine, en teatro quizás se, se hace más. Y él viene del teatro, entonces tuvimos que mezclar las dos cosas y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal sale? Esta entrevista tú sabes que está concluyendo. No sí. tenemos tiempo para más, aunque daría muchos programas si seguimos conversando, pudiéramos hablar de tantas cosas. Veo que eres de las personas que tienen una opinión sobre todo, sobre casi todas las cosas eh, que tienen que ver con nuestro mundo, ¿no? el mundo del audiovisual. Pero estamos concluyendo. No te puedes ir de aquí sin recomendarnos una película. Esa película que a ti te pareció una experiencia tan enriquecedora que quieres compartirla con quienes nos ven. Yo te tengo que decir, la, mi película preferida de todos los tiempos por, por el nivel de sen, eh, sensibilidad que tiene, por, por las actuaciones, por todo, sigue siendo Amélie Es una película Amélie, francesa. La película francesa. Eh, soy fan, fan, fan al cine francés. Ah, sí. Muy, muy fan. Yo también. Ah, y y Amelie fue un, para mí, después vienen Juego de Niños y otras muchas que amo, pero Amélie sigue siendo como la, la primera. Así que si no la han visto, ¿Tiene la... ¿Tengo que ver muchísimo. contigo, Amélie Creo que sí. Un pan de cosas. Sí. Pero eso lo dejamos para la imaginación del espectador, <laughs> los muchos que han visto a Melí y los muchos también que hemos disfrutado de Alice Echevarría y todas sus actuaciones. Un placer amor, Gracias, mío, amor haberte tenido aquí. No tenemos ocasión con demasiada frecuencia de recomendar en este programa una película documental. Y hoy lo vamos a hacer. Es uno de esos eh, filmes. Sí, porque los documentales también se llaman filmes, aunque algunos presentadores de televisión creen que no lo son. Pero eh, es una de esas películas que eh, en inglés le llaman documentary, lo cual es lo mismo que decir un documental sobre música, específicamente rock. Por eso ellos le llaman documentary. Este que vamos a recomendar hoy se llama Moon Daydream. Se ha distribuido con ese nombre en inglés, no es que yo quiera alardear de que conozco el inglés, que ni, ni es para tanto ni nada, pero eh, se ha distribuido con ese nombre, no puedo emplear otro. Y la traducción de ese nombre viene a ser más o menos eh, F, la edad de la luna, y Daydreams, pues los sueños diurnos. Las dos cosas, eh, un título que tiene que ver con la personalidad del biografiado, que es el excelente, extraordinario. Eh, y estoy por, colocando los adjetivos donde van. Eh, músico, compositor, productor, actor y muchas otras cosas que se me quedan en el tintero, David Bowie. Él es eh, británico y es británica mayormente la producción. ¿Cuál es la excepcionalidad de este, que estamos, o este documental sobre música rock? Para no saturar esto de términos en inglés, eh, este documental sobre música rock que estamos presentando hoy. La excepcionalidad consiste en que en lugar de hacer una biografía razonada, que es lo que son estos documentales mayormente, cuando son muy buenos, una biografía razonada sobre, y nació acá, después encontró a tal persona, y su etapa, su obra, está dividida en tales y más cuales etapas. Además de ser eso, el documental es mucho más. Es un espectáculo, un súper espectáculo absolutamente visual, que por momentos ensaya en los terrenos, del video arte o del video clip eh, o del video musical, que es como me gusta a mí llamarle eh, contemporáneo. David Bowie es una personalidad, eh, está haciendo música desde hace 100, más de 50 años, por lo tanto es una especie de patrimonio cultural británico, eh, un hombre que fue de alguna manera contemporáneo con los Beatles y con Queen poco después y que en su país está reconocido con una importancia similar a estos artistas que he mencionado, lo cual es mucho decir, Beatles y Queen. David Bowie ha atravesado tantas etapas y tantas maneras, porque además de todo eso, de ser un actor, es un maestro del disfraz. Y él se ha creado una serie de alter egos, como que David Bowie se ha ido convirtiendo en diferentes artistas a lo largo de las épocas, y todo esto es. Mostrado en el documental, pero no eh, con los subtítulos y los años correspondientes. Y aquí fue este y aquí fue el otro. No, eh, aquí se muestran las imágenes y es una serie de eh, materiales, aquí sí se puede decir materiales, eh, material de archivo bastante inédito. Y eso es otro de los méritos añadidos de este documental, que emplea materiales muy poco vistos y es muy raro un artista que ha sido tan famoso en Cuba no tanto, nunca he entendido por qué en Cuba no tanto, pero esta tal vez sea la ocasión para quienes conozcan a David Bowie, pues disfruten de este tremendo desborde de espectáculo, esto sí es espectacular y no necesariamente las últimas películas de las sagas de los últimos superhéroes que yo no menciono para no hacer largo el asunto. Esto es lo que yo le llamo un gran espectáculo, un buen espectáculo. Este documental que ha pasado por cartelera y que yo quería recomendarle a ustedes. El director es Greg Morgan, el director de este documental sobre David Bowie, eh, que eh, encuentra una manera para rendir homenaje. A esa gran figura que eh, David Bowie fue y que eh, de todas maneras lo ha convertido, eh, se ha convierte este documental en las manos de Brett Morton en una de las grandes obras que hemos visto de su tipo. Es decir, este documental, biografía de una gran figura. Y conte que es una modalidad que está en absoluto auge en este momento. Esta es una de las mejores obras que pueden verse a ese respecto y que constituye una experiencia sensorialmente muy gratificante. No deja de verla si lo tiene a su alcance, Moon Age Daydreams, o lo que es lo mismo, la era lunar y los sueños de día. Las gracias a Alicia Chavarría por habernos acompañado durante dos programas y habernos compartido lo que ha sido su carrera como actriz hasta este momento. Estamos seguros de que seguirá acumulando éxitos y experiencias, porque talento tiene para ello. A ti, Cinéfilo, te recuerdo que la próxima semana estaremos nuevamente por esta, la señal del canal educativo y a la misma hora. Te estaré esperando para tener la oportunidad de decirte una vez más: Te invito al cine.